destacar la importancia de este programa, porque es fruto del esfuerzo de las diferentes instituciones que participaron, ya sea UTN, municipio y Facultad de Ciencias Aplicadas, como gente que ha estado atrás trabajando arduamente para la concreción de esta tan importante tarea que es la alfabetización. Destacar también el esfuerzo de los que estuvieron alfabetizando, brindando conocimientos a los estudiantes que, de las instituciones, de las facultades, porque en realidad es algo muy valorizante, muy atractivo desde el hecho de que ellos aprenden en valores, es decir, aprender del otro principalmente. Eso es lo que queremos destacar. Y es nuestra función como autoridad de la Facultad de Ciencias Aplicadas valorizar el aprendizaje de los estudiantes que aprendan en valores. Quiero destacar este esfuerzo y que sigamos trabajando en esta línea entre estas instituciones y con otros programas que también podemos llegar a sacar al medio. La idea del Yo Sí Puedo es simplemente el primer escalón, el que hay que salvar para generar aquello que nos permite intercomunicarnos con aquellos que no tenemos presentes en este momento. Ese es el rol que cumple justamente la escritura y la lectura. La ida y vuelta de los saludos, de las ideas. Y por ahí, digamos, la práctica, una sugerencia para aquellos que hoy se gradúan del Yo Sí Puedo, en esa práctica tal vez sea generar, por supuesto, la intercomunicación con sus seres queridos, pero por ahí también registrar la historia de su lugar, que la historia no venga a contarla a otro. Después de la Revolución Cubana, el primer gobierno de América que recibe a Fidel Castro, ya líder instalado en la Revolución Cubana, fue justamente el gobierno argentino, fue el presidente Arturo Frondizi. Y una de las cosas que sucedió es que el programa de alfabetización argentino viajó a Cuba. Toda una reflexión, todo como para reflexionar, digamos, lo que pasó en aquel año de 1960, hoy vuelve. La educación es aquello que llevamos con nosotros mismos cotidianamente y lo que reproducimos prácticamente en cada uno de nuestros actos. Fue y volvió y recorrió América. Entonces, el aprender a leer y escribir nos abre a mundos nuevos, nos abre a la hermandad, justamente, y espero que eso es lo que reproduzcan ustedes en su vida cotidiana a partir de este mundo nuevo que los abre fundamentalmente a que vuele la imaginación.